sino porque la lucha representa el esfuerzo y la dedicación. Uno lucha por sus sueños, por sus ideales y por los hijos. Mis padres me enseñaron a superarme y a quererme, y me entendí muy bien. Cada año estuve un paso más hacia lo que quería lograr. Así, en el día de hoy, todos nos hemos vuelto luchadores, doctores y maestros, que saben que la dedicación los llevará a la meta para hacer de Colombia la mejor de casa. Los invito a que sigamos nuestro sueño de ser un equipo campeón mundial en el deporte de Colombia. Bueno, para terminar esta etapa de motivación, no sé si alcanzan a ver la. Todo lo que nos están proponiendo se resume aquí en cuatro valores. La perseverancia. ¿Cuántos de ustedes se identifican con ese valor? El azul. Dice, valor fundamental que a través de la firmeza y constancia permite alcanzar metas y objetivos propuestos. Para lograr esa metamorfosis, para lograr llegar a la excelencia, para llegar a ser el mejor colegio de Cumaná, de Neta, hay que tener perseverancia, hay que tener firmeza y constancia. Y toda la vida es así. Perseverancia, constancia, el que persevera alcanza. Primer valor fundamental. Segundo, compromiso. ¿Cuánto se identifica con el compromiso de nosotros o de los que están? ¿Ninguno? ¿El amarillo? Bueno. Compromiso, capacidad individual para tomar conciencia de la importancia que tiene de cumplir el desarrollo de su trabajo dentro de un plazo estipulado. Todo en la vida requiere compromiso. Nuestras metas, nuestros propósitos personales. Si todos y cada uno de los que estamos aquí nos comprometemos, ¿cierto? Nos comprometemos, es decir, tomamos conciencia de la importancia que tiene cumplir nuestras tareas del colegio. Eso es tener compromiso. Tomar conciencia de la importancia que tiene mi tarea, mi trabajo, mi responsabilidad. Entonces, el compromiso es fundamental para llegar a esta excelencia. Trabajo en equipo. ¿Cuál es el grupo de trabajo en equipo? El color rojo. Dice, acción individual dirigida que al tratar de conseguir objetivos compartidos no pone en peligro la cooperación y como en ello reduce la cohesión del equipo de trabajo. El trabajo en equipo ha sido un valor que se ha visto mucho desde que nuestra selección Colombia llegó al mundial el año pasado, el antepasado, el mundial. En el 14, recuerden los videos de Peckerman y toda su motivación sobre el trabajo en equipo. Si cada uno de nosotros, como profesores, primera instancia, jala para su lado, no, yo tengo un conocimiento, yo tengo unas actitudes, yo tengo unas habilidades, pero yo le hago por mi lado, y a mí no me importa lo que está haciendo el compañero del otro lado, el compañero del área. Eso es como cuando vienen las hormigas a coger una hoja o un gusano y cada una coja a jalar para su lado. ¿Será que van a mover el gusano? No, ¿cierto? No lo mueven. Para alcanzar ese objetivo, esa excelencia educativa, hay que hacer un trabajo en equipo. Todos como hormiguitas, a propósito del respeto, ya no las quiero, porque son muy destructoras en el campo, pero son muy trabajadoras. Todos como hormiguitas hacen el mismo trabajo. Ese es el mensaje de la hormiga, el trabajo en equipo. Así debemos ser todos. Desde nuestra parte individual